sea, quiero tener un hijo así como un topo. Qué cabrón, ahorita. Ves. Es mayor que yo, huevón, ella tiene 30 y pico años. Oh. Entonces, parte ya me dice, yo quiero tener un hijo ya. Porque si no, ya de pronto no lo puede tener. Y yo le digo, no, mi amor, espérate que estamos trabajando. Cuando tengamos plata, que el culicagao sí crezca bien, lo tenemos por ahora. No. Está en la edad propia. Yo tengo, yo ya quiero tener uno también. Sí, sí. Claro. Yo ya quiero tener un paisamancito. El apodo, y no es que me lo esté burlando, sino que me parece charro, paisamón. Pues suena muy charro, pero no se entiende mucho porque es de la misma región y uno piensa como muy parecido, por decirlo así. Marta, una persona, por lo poquito que hemos hablado, me doy cuenta de que le ha tocado muy duro también. Y incluso votaría más fácil por un Daniel que por una Marta. La bandera no se bajó, Tata. Se lo digo de corazón. Porque mire, vea, él no quiso. No, estoy contento. Este grupo quedó muy bueno, Tata. Pelado muy bueno. Y igual no a Sara, ya lo demostré, ya lo vencí. Es más, es casi que siento que todos deben estar felices y Luis va a estar orgulloso del loco después de que me lo dijo. Usted tiene mucho para dar, loco. El grupo se volvió a unificar con otros dos participantes que sé que son buenos, pero el loco se ahuyentó como cuando te ahuyentas de una tribu. Te das cuenta que tu tribu, luchar por ella, de pronto fue algo que no se te va a agradecer como debe de ser. Porque aquí es donde empezó el desagradecimiento de este juego. Ya empezaron a hablar, ya empezaron a especular, ya empezaron alianzas, donde yo dije, Dios, no me equivoqué. Porque de pronto él me dijo, retírese del grupo, que ni se va a ver agradecido lo que va a pasar de aquí en adelante porque no hayas dejado bajar la bandera. Y no quiero que te lastimen. Las nubes están cantando por el loco. Este es el comienzo del nuevo loco. Lo juro. Gracias, Dios. Con el último desafío de Capitanes en esta lucha por la piedra sagrada, la competencia ha tomado un nuevo camino. El desempeño de Jader, Oscar y Paisamán marcó el destino de sus equipos. En una demostración de concentración y serenidad, Jader resurgió como el gran guerrero que es y, reponiéndose de las dificultades que atravesaba con su equipo, logró la victoria, lo que le significó a los sobrevivientes mantener su equipo unido y, de paso, pisar por primera vez Playa Alta. Oscar, en representación de los paisas, llegó segundo y logró también conservar la integridad de su equipo y mantener la bandera azul en alto. El gran derrotado fue Paisamán, quien luego de varias victorias consecutivas le tocó bajar la bandera de los retadores y ser testigo de la desarticulación de su equipo. Ahora, Mauricio y Roland forman parte de los sobrevivientes y Marta y Paisamán forman parte de los paisas. Hoy, paisas y sobrevivientes se enfrentarán con sus nuevos refuerzos para definir cuál de los dos debe despedir de sus filas a uno de sus compañeros. Bienvenidos al desafío de salvación en esta lucha regional por la piedra sagrada. Si no jugamos diferente, los nuevos integrantes, no sabemos con qué mañas vienen, no sabemos qué quieren. Como cualquiera están contentos por estar aquí, pero ¿qué vamos a saber en su corazón? ¿Qué intención tienen? ¿A quién se van a arrastrar de aquí para hacer alianzas? Van a hacer separaciones. No van a ser que un grupo fuerte, sí, pero nadie sabe el corazón con que vienes a jugar. Paisamán es paisa. Él quería tumbar mi bandera. Porque si él no hubiera querido tumbar mi bandera, entonces él hace esto. Él hace ese loco. Tatiana me expresó que Daisy quería aliarse con Paisamán. En una de esas como que estuvieron dialogando y ella le dijo, pues si alguna cosa voto por el loco o voto por Daniel, déjela que coja para el lado que quiera, parce. Ya no importa si el loco no dejó caer la bandera, le aseguro que no ya pasó a la historia. Van es por ese dinero. Ya sé que lo que se está arreglando allá adentro y es, o se va usted o no, o me voy yo. Que ayer estábamos hablando en la noche de los estratos de las personas que estábamos en este equipo. Entonces empezaron a preguntar dónde vivía cada uno.
Daisy le dijo a Paisamán, vas a hacer solo por eso. Y eso me pareció algo raro. Y busca como el lado de él y durmió al lado de Paisamán, como que le comenta cosas y como buscando una alianza. Entonces no me gustó para nada eso. Deje de preocuparse por eso. Deja que se una Julano con Perano. Deja que especule. Eso se sabía que iba a pasar. Deja que si está diciendo a alguien, vamos a sacar al loco, vamos a sacar a Tatiana. Deja que lo haga. Yo no sé, pero el día de mañana se no le puede dejar ganar el collar de salvación a Paisamán, ni por el reloj. Relájese que ese collar va para el que vaya. De por Dios. Y eso que en Playa Alta me lo salvaron porque estaba en la inmunda. Ay, sí, me imagino. Los paisas en sí somos muy buenos anfitriones. Los recibimos muy bien a los nuevos compañeros y pues, paisamanes de la región. Súper fuerte, estratega. Bacano, la forma de expresarse me gusta mucho, como canta, bella persona, es bacano, también me cae muy bien. Ahorita viene el desafío de salvación y ya no hay tiempo para equivocarse. Este es salvación y punto, se acabó. No hay una segunda oportunidad, es el final. Siempre de aquí en adelante será el final. Y si se comete el más mínimo error, pues estamos a paso de empezar a desbaratar el equipo. Entonces es muy importante que hoy seamos en el desafío de salvación perfectos. Yo voy a sentarle al lado de Rola. Pienso yo que a medida que pasa el tiempo, pues las ganas de llegar más lejos son más grandes, por lo tanto se hacen más importantes y uno siempre se mentaliza como a dar el extra que tiene. Yo pienso que tenemos un buen equipo, estamos totalmente concentrados, no sé, estamos con el optimismo 100% arriba y estoy seguro que esta vez nos va a ir muy bien. No la dejé bajar, niño. Por eso esa bandera no está abajo. Entonces yo ya con brutalidad como haya sido, la pasé, la logré y la coroné. Cuando llegó Paisamán acá, quise comprobar al traerlo si mi equipo era leal o mi equipo está por ese dinero. Ya están viendo en Paisamán un hombre grande y fuerte. Ya lo están viendo como el que venga a descabezar al loco, a Daniel, de pronto incluso a la misma Tatiana por no apoyar la descabezada del loco. ¿Será el amor a una bandera vale más que tenerle amor al loco que se hirió y se maltrató por ellos? No, lo dije yo, me lo digo tanto. Y yo soy un hombre, a mí no me gustan ni los chismes, ni las bobadas, ni las pendejadas. Yo soy muy serio en eso, huevo. Uy, parcero, eso es muy interesante. Sí, a mí me quejó de una pieza de mierda. El loco vino, me dijo que se escucha una conversación como de las peladas de Tatiana y Daisy, que están hablando de eso, de que en el próximo juicio iban a votar por él y por mí. El loco él mismo lo escuchó pues, y fue y me dijo que todavía, uy, la caída de me va a estallar. Esto es una traición, no es a mí, sino a Antioquia, al grupo que vinimos, a la región. Cuando me lo dijo Tatiana, yo, ¿cómo? ¿Hasta de quién me estás hablando? Y yo, loco, me estoy diciendo la verdad, yo, listo. La cara de uno, que me parece muy normal. A mí me parece muy normal que la China diga que quiere la cara de uno. Listo, pues listo. Ya vi cómo es la vuelta, pues no hay mucho. No hay mucho que atraen que hablar. Esa, si esa es la vida. Es impresionante, ¿no? No, pues que yo estoy, que yo todavía en ese momento no lo pensé ni lo creo. La única bandera original es la que se ha quedado. De todas las series. Todas han bajado. Bueno, aquí venimos a reclamar lo que es de nosotros. Pasó la euforia de Playa Alta,
ya se está pensando mucho mejor. Estos 6 sobrevivientes tienen que darla toda en la arena, que tienen con qué, y estamos muy mentalizados en que esa prueba que se avecina tiene ese tinte de que si se pierde, se empieza a derrumbar de nuevo un equipo, y no queremos ser nosotros. ¡Vámonos! ¡A batallar! ¡A batallar! No me entiendo a nadie ni a Paisamán. Pues si uno, como haya sido, parce, pero uno lo ven en la calle. Uy, mira el cucho que creímos que ni mierda. Y mira que cogió en la segunda bandera. Entonces yo ya, al menos Antioquia no me va a decapitar. He estado muy tranquilo, ya 2 veces a juicio, a desafío a muerte. Ya eso es mi casa, me la conozco. Pero estuve pensando y ya estoy distinto. Ya yo decía, es mi casa, ahora digo, era mi casa. Yo no quiero volver allá y no voy a volver. Y si me quieren sacar, ya me estoy dando cuenta de las normas de ahora. Tengo que ganar los desafíos de salvación y vengarme de todas las cositas que me han hecho hasta ahora. ¡Paisa! ¡Eres paisa! ¡Paisa! ¡Paisa! Pronto, paisas y sobrevivientes llegarán a este lugar para sostener una batalla en la que el perdedor tendrá que prepararse para despedir a uno de los suyos. Paisas y sobrevivientes, a partir de ahora esta lucha entra en una nueva fase donde solamente hay 2 equipos en contienda, como ustedes ven. Y esta batalla que ustedes están a punto de enfrentar obliga al perdedor a decirle adiós del desafío a uno de los miembros de su equipo. Así que la victoria es la única garantía que se tiene para que no pase eso, para quedarse aquí. Marta, ahí te estaba buscando y te encuentro rodeada de este paiserío. ¿Cómo te recibieron? No, los paisas, lo máximo. Yo en alguna ocasión dije que me sentía también paisa. Se me dio la oportunidad de llegar al equipo de los paisas. Todos tienen su propia historia también, de dónde vienen. Eso fue lo que hicimos cuando nos integramos. Y la verdad, súper, súper especiales todos. Nos recibieron muy, muy bien. Me siento feliz de ser paisa. Ahorita sí, soy paisa, netamente paisa. Bueno, ayer estabas tristonga un poquito. Pues uno entiende que pues es un juego y que nosotros en nuestro momento dimos pues como mucho en esto y también el equipo de los sobrevivientes pues merece ahorita estar pues también en las buenas y uno acepta, pues duele mucho porque... ¿Por qué no? Porque se baje una bandera que mantuvimos tanto tiempo con nosotros. O sea, duele, pero pues a la vez, listo, uno se cae y hay que levantarse con la frente más en alto y seguir. Y de eso sabes bastante, Marta. Bueno, Paisamán, eres nuevo en el equipo. Si este equipo llega a perder, ¿qué tan en peligro te sentirías? Me siento en peligro, claro. Ya lo dijo, soy nuevo. Puedo ser uno de los primeros candidatos a salir, pero nada, le vamos a meter todo hoy porque vamos a tratar de que no sea así. Jader, ¿qué se siente pasar de haber sido culpado por la derrota a ser el artífice de la victoria que llevó a los sobrevivientes a mantener su equipo unido y además a evitar Playa Alta? Se siente la satisfacción del deber cumplido, pero en realidad no el 100% porque aún falta mucho camino por recorrer. Entonces, creo que en parte curé lo que hice de retirarme de una prueba y creo que un 60-70% lo he pagado. Ahora me falta el 30% y por eso voy a seguir dando todo de mí para seguir siendo el héroe o pagando esa responsabilidad que adquirí. Y mira que al principio te querías ir y mírate dónde estás, hasta dónde has llegado, Yorladi. Por favor, dame tu impresión de Playa Alta. Un paraíso completo. Es un paraíso. El paraíso que siempre anhelamos llegó a nuestras manos y
y qué delicia. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo había dicho primero muchas veces que me iba a llegar a asear y al baño, y eso fue mentira. Llegué primero a la cocina y comí con la maleta puesta. Después sí, ya escogí cama, después comimos y después nos duchamos. Bueno, Mauricio, esta llegada de los sobrevivientes a Playa Alta por primera vez, ¿no te hizo redescubrir ese lugar que ya conocías? Gracias a Dios, como nosotros teníamos la buena racha siempre de estar en Playa Alta, y pues uno como que prácticamente ya pierde ese gusto, por decirlo de alguna manera, y sabe que tiene todo y hace el viaje normal. Pero pues al ver la alegría de los compañeros cuando llegaron por primera vez, uno recuerda la primera vez cómo fue. Entonces es algo maravilloso y prácticamente uno se llena como de ese nuevo entusiasmo y de esa nueva energía. Sí, sí, fue muy emocionante esa llegada de los sobrevivientes allá, porque es que ya llevaban mucho, mucho tiempo pasándola mal. Así que qué bueno, Jader. Daniel, ¿qué opinas de los nuevos integrantes de tu equipo? Más contento no puede estar. Teníamos dos peleas que son muy hábiles, llegó una mujer a darle la fuerza a las mujeres, el paisamán, excelente concursante, muy hábil, tenemos la fuerza del loco. Este grupo está con mi Dream Team, mi equipo soñado, estoy contentísimo con él, no le mejoraría nada, estoy feliz. Bueno, paisas sobrevivientes, tienen baterías nuevas, aquí hay nuevos engranajes, nueva maquinaria. Ojalá que las pongan a funcionar a todo lo que den, porque una falla en el sistema y un elemento va para afuera. Así que, paisas sobrevivientes, a la carga. Que les vaya bien. Como ven, hay un ring. Aquí se van a enfrentar la mayoría de ustedes. Solo un paisa y un sobreviviente estarán por fuera. El sobreviviente estará detrás de la barrera de los paisas. Allá va a encontrar un tablero con el nombre de los oponentes. Y lo mismo, los paisas estarán detrás de la barrera de los sobrevivientes y allá estarán frente a un tablero con los nombres de los contrincantes. Quienes quedan en el ring van a portar en el pecho unos números en unos carteles de colores. La idea del juego es que ustedes van a proteger esos números, no van a permitir que su otro equipo logre adivinar esos números que ustedes portan, pero también tienen que ver los números de sus oponentes para gritárselos a esa persona que está encargada del tablero para irlos eliminando. Le deben gritar a su compañero el número y el color de la ficha que llevan en el pecho y, por supuesto, el nombre de la persona para irlos eliminando uno a uno. Tengan en cuenta que es un juego de contacto, pero no se trata de lesionar a los oponentes. En ningún momento pueden pegarse de las cuerdas o de los postes del ring, mucho menos echarse boca abajo en la arena. Deben protegerse con su cuerpo. Tienen un minuto para que decidan qué persona estará por fuera del ring y definan sus estrategias. Adelante. Bueno, eso es habilidad. Y pillar el número del otro también. Yo lo hago. Estoy muy envuelto en las cuestiones. ¿Cuál es la idea? María, ¿qué dice ustedes? Yo la hice verde, un número 9 verde. Entonces, me imagino que allá tiene que ¿y estar. Y el otro es tal. Ustedes no van a sumar, allá no hay que sumar ni dividir, no hay que armar. Muchachos, terminó el tiempo. Te vas para atrás. Paisas, ¿quién va a marcar los números? Tatiana. Sobrevivientes, ¿quién va a marcar los números? Jenny. Recuerden que es un juego de contacto, no de agresión. Como buenos guerreros, juego limpio. A sus posiciones. Sobrevivientes, paisas, preparados. A luchar. ¡Ahora! ¡A 54! ¡Pero quién? ¡A 54! ¡A Mario! ¡A Mario!
47, Tatiana. ¡Leo 47! ¡Amarillo! ¡Amarillo 47! ¿Quién? ¡Azul, azul! ¡Leo 47, ¡Otro, azul! ¡Otro, Kelly, otro! ¡Leo! ¿Quién es Leo? ¡Ay, ¡34, Oscar! ¡Oscar, 34, amarillo! ¡Marta, amarillo 96! ¡56, Verde, Daisy! ¡Verde! ¡Paisa más! ¡Bien! Marta amarillo 26. ¡Marta gana tú 44, Kenny! ¡Leo 85 amarillo! ¡Marta amarillo 96! ¡Marta amarillo 96! ¡Otro, otro! ¡Marta 96! ¡Marta amarillo 96! Marta, amarillo 96. Amarillo 15, paisamal. 47, Leo azul. Neto, ¿de qué color, paisamal? 47, Leo azul, Tatiana. ¿Pero quién es Leo? 56. Casey, 86, paisamal. 83, azul, Carlai. Marta, amarillo 96. 15. 17. ¡Amarillo! ¡Daniel! ¡Leo 84! ¿Quién es Leo? ¿Quién es Leo? ¿Cuál es el igual? ¡Leo! ¡Daisy! ¡Daisy, verde 23! ¡Roja 62, Leo! ¡Roland 11, azul! ¡Leo 62, rojo! ¡Tatiana! ¡Leo 18, verde! ¡Tatiana, que no! ¡Leo 18, verde! ¡Diga más! ¡Roland 27, rojo! ¡Roland 27, rojo! ¡65, azul! ¡64, amarillo! Loco, verde 87. Amarillo 96. Loco, 53, azul. 87. Loco, 83, azul. Loco, verde 87. 85, amarillo, Mauricio. Verde, verde. 56, amarillo, Mauricio. Daisy, 56, verde. Daisy, 56. Azul 52, Oscar. Daniel. 47, azul. Mauricio. Ya. 68, azul. Daniel, 68, azul. Más, más. ¡Más! 79, Oscar. 89. Rojo. 47, azul, Kelly. 46, rojo, Kelly. Amarillo. Loco, 79, rojo. Loco, 79, rojo. Amarillo, 15, paisamal. Amarillo 15, paisamal. Loco, loco, 34 amarillo. Loco, 34 amarillo. ¡Azul! 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 ¡56! ¡Amarillo! ¡Falta! ¡Falta 23! ¡Falta! ¡Falta 23! ¡38 amarillo! ¡38 amarillo! ¡37 verde! ¡30 rojo, Daisy! ¡De Marta! ¡Dígame, Marta!
17, amarillo. ¡Otro, otro, otro! ¡Santanderiana! ¡Venga, yo, amarillo, amarillo, santanderiana! ¡Dígame más! ¡97 azul, Kelly! ¡Ayuda! ¡Kelly! ¡Dígame más de Kelly! ¡76 rojo, Kelly! ¡28 amarillo, Kelly! ¡76 verde, Kelly! ¡No escucho! ¡46 rojo, Kelly! ¡58! ¡Ya, mi hijo, le tiro todo! ¡Es que yo no te voy a ganar! ¡Venga, oh, rojo, 39 amarillo. 30 rojo, 39 amarillo. ¡Dale! 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 Verde Marta.
¡83 verde, Marta, no existe! ¡Dígame! ¡92 rojo, Daniel! ¡Te escucho, Yoli! ¡Es amarillo, Marta! ¡Yoli, dime otro que no sea el amarillo de Marta! ¡65 azul! Verde Marta. ¡Otro! ¡68! ¡23 amarillo, Jordani! ¡37 azul, Marta! ¡37 azul, Marta! ¡Más, dime más! ¡Amarillo, Marta! ¡Ya, ya se acabó! ¡Dime de Paisamán, que no tengo a Katy! ¡68 Paisamán! ¡Y Daisy! ¡Todos! ¡Digan de todos! ¡98 Paisamán! ¡92 rojo! ¡Dígame el de Jorlani! ¡Dígame el de Jorlani! ¡El de Paisamán, 15 amarillo! Paisamán. ¡Ya está! ¡Otro! ¡Paisamán, 86 rojo! ¡Paisamán, 86 rojo! ¡Otro, baby! ¡Otro más! ¡Falta! 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 ¡Falta!
todo y no escucha. Deja que se vive todo. Tenemos un ganador. Este desafío de salvación lo ganan los paisas. Felicitaciones, son los ganadores de este desafío de salvación. Sobrevivientes, ya saben que esta derrota significa tener que enfrentarse a sus propios compañeros. Los espera el desafío final. Paisas, sobrevivientes, tomen su bandera, se pueden retirar. La prueba de desafío de salvación y eso nos lleva a ir a un desafío final que definitivamente toca darlo, porque si el que tenga el collar tiene el poder. Si uno tiene el collar, está salvado y el resto puede ir a desafío a muerte y ahí se acabó la historia. Ya falta tan poquito como para uno ir sin esta estancia, entonces toca ir a darla como sea. Tú estabas allá y como yo te pasaba los números para que tú le gritabas allá. ¿No es cierto? No, y es que todavía no, yo no escuchaba cuál faltaba, ¿entiendes? O sea, que yo le gritaba así sin saber, repetía números muchas veces, porque no sabía cuáles eran los que faltaban. Perder una prueba de salvación nos pone en riesgo a todos. Y estoy muy consciente y seguro de que si no es Roland, sería yo las personas que... sentenciadas. Sabemos que estamos en un equipo nuevo, los cuales tienen sus políticas, sus estrategias, pero yo creo que ellos van a tratar de mantenerse. De todas maneras, toca aprovechar esa próxima prueba que viene individual para asegurar la permanencia por acá. ¿Quién te atacó a ti? Realmente a mí me atacó. Hader en un momentico y Mao. ¿Por qué no salieron corriendo hacia ti? Pues tú caminas y caminas, pero no hacían hacia ti. No, yo no. Si tú fueras del otro equipo, yo te veo y salgo como una mula. Creo que en el desafío de salvación de hoy tuvimos todos los aspectos bien hechos. Dijimos que vamos a atacar en orden de débil a fuerte, primero las mujeres, después los fuertes, para que el fuerte no lo destapáramos y nos atacara desde el principio. Entonces, la parte de estrategia fue muy buena. Y uy, todos le dimos con fuerza, pero fuerza bruta. Hasta lo último les pedíamos perdón a las mujeres. Ojalá lo hayan entendido que era un juego, pero atacamos duro. Mauricio me cogía de los brazos y me tiraba contra el piso así, pa, que se me montaba encima. Yo le hacía con la patica así en la cara. Yo esperaba que Kelly se me viniera pues encima a destruirme como todo. O Kelly ya no tenía fuerza. Kelly y yo nos dimos, uy, fue pucha. Como... El equipo de los paisas en el momento del juego siempre se concentran y utilizan todas sus estrategias, sus mañas y son muy ágiles, muy sagaces. Las divisiones no se notan así mucho en el juego. Ellos siempre se compactan pues para dar un buen resultado. Hasta yo a lo último, uy, Kelly, perdón, le di un piquito aquí en el cuello, porque fue... Nosotros siempre somos los primeros amenazados, tenemos que empezar a ver... Yo se los he dicho a mis compañeras y se los digo a usted. El que menos rinde es el que se va. ¿A comer? ¿Vamos a comer? Se los he dicho, y siempre saben ellas eso. Esa es mi política, no sé la política de ellos. No se puede dejar el equipo blandín. De todas formas, vamos a ver cómo salen las cosas. Sí, pero las hijas están unidas y ellas quieren ir hasta el final. Ah, pues eso sí, eso es ley. Como yo estoy viendo las cosas en este momento, yo sé que ya son como unas hermanas, las tres chicas, y realmente ellas han querido llegar al final.
Así que definitivamente nosotros tenemos que estar preparados, Mauricio y mi persona, para que nos sentencien. Yo lo he comentado con Mauricio, si llegase a pasar que nos ponen a él y a mí a pelearse a muerte, pues vamos a aceptarlo y el mejor de nosotros será el que se quede. Eso, pero, o sea, en lo personal, yo digo en lo personal, siempre se los he dicho a él, ¿ya? Y siempre lo he repetido, el que menos rinde se va. La derrota de los sobrevivientes los deja en la incómoda situación de tener que competir entre sí por el collar de salvación individual, que a su vez otorga la tranquilidad de quedarse un tiempo más en competencia. Por su parte, los paisas esperan muy tranquilos en su playa el momento de saber cuál es la misión que les corresponde por ser los ganadores del desafío de salvación.